Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Gabriela Esteves. Muchas gracias, señor presidente. Y lamento tener que plantear esta cuestión de privilegio hoy después de que usted ha recibido tantos halagos por parte de los diferentes bloques, porque la cuestión de privilegio es contra usted, señor presidente. Y es contra usted por no haber incluido dentro del temario de las sesiones extraordinarias, donde se deberían tratar temas urgentes, la emergencia laboral en fabricaciones militares, que ya tiene media sanción del Senado de la Nación y que hoy deberíamos haber incluido en el temario, fundamentalmente porque se trata de una emergencia y porque los trabajadores y trabajadoras de fabricaciones militares están en riesgo de recibir nuevas cesantías ahora en el mes de diciembre, como hicieron el año pasado, que en diciembre, días antes de Navidad, decidieron despedir 50 trabajadores de fabricaciones militares. La verdad que a mí no me llama la atención. No me llama la atención porque esto forma parte de un plan más amplio que tienen con respecto a fabricaciones militares, que tiene que ver con cerrarlas, como ya hicieron con la planta de Azul. ¿Sabe usted, señor presidente, cuántos trabajadores despidieron de fabricaciones militares en lo que va de la gestión de este gobierno? 610. 610 trabajadores y trabajadoras sin trabajo que no han logrado reincorporarse al ámbito laboral y que impacta muy negativamente dentro de las economías regionales, en el caso nuestro de Villa María, Río Tercero, en el caso de la provincia de Santa Fe, en Fray Luis Beltrán, y ni le digo lo que ha significado para Azul el cierre de la planta. Pero esto no va separado de la política que tienen ustedes con otros organismos del Estado. Está claro que han definido que sean los trabajadores y las trabajadoras del Estado y de las áreas estratégicas particularmente quienes paguen el ajuste y quienes paguen los intereses de la deuda que ustedes contrayeron y que no sabemos dónde está. Señor presidente, me encantaría que me preste atención porque la cuestión de privilegio es contra usted. Así que sería bueno que me preste atención. Digo, esa deuda que no sabemos dónde está porque no hemos visto ni una sola escuela, no hemos visto que hayan invertido en un solo hospital. Lo único que hemos visto es cómo han recortado sistemáticamente en todos los ámbitos del Estado a través del presupuesto. Esa deuda que están haciendo que la paguen los trabajadores a través de despidos masivos, como los de fabricaciones militares, como del INTI, el INTA. Bueno, ahora quieren meterse también con Aerolíneas Argentinas, ¿verdad? Como la Secretaría de Agricultura Familiar. Todas áreas estratégicas que tienen que ver con la defensa de nuestra soberanía nacional. Por eso, señor presidente, y entendiendo que esto se trata de lo que decía el diputado Martín Doñate, ¿no? De la mentira sistemática que ustedes llevan adelante, primero fue en época electoral, luego fue en las elecciones de medio término, donde la vicepresidenta de la Nación fue a la provincia de Córdoba, estuvo en Villa María, le dijo en la cara a los trabajadores de fabricaciones militares que no iban a despedir a nadie, que se garantizaban todos los puestos de trabajo y meses después generaron despidos masivos. La mentira sistemática del ministro Aguad, por ejemplo, que también dijo lo mismo en una radio de Río Tercero, y después cuando llevaron adelante los despidos, les pidió sacrificios dolorosos a los trabajadores y las trabajadoras. Sacrificios que debemos hacer nosotros y que deben hacer los trabajadores y trabajadoras y que en ningún caso hacen ustedes. Digo que en ningún caso hacen ustedes porque la realidad es que hemos tomado un montón de deuda que no vemos en ningún lado la inversión o dónde está la plata de esa deuda y que se han visto beneficiados los intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Casualmente, los amigos del presidente. Bueno, en este sentido, señor presidente, quiero plantearle que en el caso de que se sucedan nuevos despidos en fabricaciones militares, lo vamos a hacer responsable a usted. A usted, al ministro Aguad y al presidente de la Nación. A usted por no incluirlo en el temario, que yo sé que usted en realidad lo que está haciendo es cumplir órdenes. Y lamento mucho que el jefe de bancada de Cambiemos no haya peleado un poco por las fábricas militares y haya pedido que se incluyeran en el temario. Entiendo que no lo deba haber hecho porque seguramente iba a tener que votar en contra de la emergencia y después no iba a poder volver a la provincia de Córdoba, no iba a poder volver a visitar ni Villa María ni Río Tercero. En Córdoba, desde que ustedes son gobierno, en todas las áreas estratégicas y en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria en nuestra provincia, que es una provincia de tradición industrial, han despedido 10.000 trabajadores. La verdad es que la situación en nuestra provincia, gracias a su gobierno, es crítica.
las áreas estratégicas, como por ejemplo la que tienen que ver con el desarrollo de la industria del autopartista, constantemente están suspendiendo trabajadores y trabajadoras y fomentando los retiros voluntarios, porque, bueno, usted sabe que ha bajado notablemente el patentamiento de los vehículos cero kilómetro y eso impacta directamente en la provincia de Córdoba también. Lo único que me da un poco de esperanza es que desde que ustedes asumieron el gobierno perdieron 40 puntos de imagen en la provincia de Córdoba y eso me hace pensar que nuestra provincia está reaccionando y que no va a permitir que ustedes lleven adelante otro gobierno más de vaciamiento y que está queriendo defender nuestra industria nacional y que los cordobeses y las cordobesas se están dando cuenta que recortan en presupuesto de universidades, en industria, en trabajadores del Estado, en áreas estratégicas que impactan directamente en la economía de nuestra provincia. A los trabajadores y trabajadoras de fabricaciones militares que están aquí en la puerta, volanteando, diputada, y tratando de, ya termino, de concientizar a los diputados y a las diputadas para que luchen por nuestras fábricas militares, les digo que no se desanimen, que sigan luchando. Que tengo una remera que me han dado de fábrica militar que es de uno de los trabajadores, está usada, y quiero decirles que no se desalienten, que los vamos a seguir acompañando porque siempre después de una tormenta neoliberal vino el peronismo a sacar al país de la crisis. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.